Dice, tenemos los vectores libres. U y V. Se calcula el valor K en cada caso. Y me dice que menos 3U por V más U igual a 19. ¿De verdad, tío, que os ponía esto y no aprobáis el examen? ¿Perdona? Entonces me quedaría este vector, que es el 15 menos 6, y K menos 5 menos 1, tiene que ser 19. Este producto se supone que es el producto escalar, así que 15 por K menos 5 más 6, tiene que ser 19. 15 por K menos 5 igual a 13. K menos 5 igual a 13 partido 15, y K sería 13 partido 15 más 5, ¿vale? ¿Estáis bien, no? Luego me dice que U y V tengan la misma dirección, es decir, que U sea paralelo a V. Para que sean paralelos, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar porque fueran paralelos? Paralelos. Proporcionales, habla bien. Proporcionales, nucelar. Son palabras que hay que comprender. Todos los demás son iguales y son de recta, ¿vale? Empezamos con la recta.